Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo en exclusiva la review, el análisis completo de esta tarjeta gráfica. Que en este caso el ensamblador es EVGA, ABGA, como se suele decir, y el modelo exacto es una GTX 1080 Ti King Pin Edition. Voy a empezar antes del de análisis a comentaros una pequeña característica de este modelo, y es que este modelo solo utiliza los mejores silicios que salen en las factorías o en las fábricas en las que se ensamblan o se crean los procesadores las GPUs en este caso se utilizan los mejores modelos. Esto es algo que se conoce como ASIC quality. Básicamente cuando cogen una gran barra de silicio la cortan en láminas muy finitas que son circulares y que se llaman obleas. En cada una de estas obleas se imprimen cientos de chips. Pues bien, no todos son iguales, no todos tienen la misma calidad y en este modelo en concreto en los Kingpin solo se eligen los de mejor calidad. Como ejemplo simplemente os voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la realidad, pero para que lo entendáis, el ejemplo más sencillo es si un chip normalmente con un voltio es capaz de conseguir un megahercio, perdón, mil megahercios, vale, un gigahercio, eh, básicamente un chip con mejor calidad seguramente consiga esos mismos 1000 megahercios o un gigahercio con tan solo 0,9 voltios. Por tanto, al tener mayor tasa de frecuencia con un menor voltaje, son ideales. Para los overclockers y en aquí es donde entra esta tarjeta gráfica, una tarjeta gráfica especialmente diseñada para gente muy entusiasta o directamente overclockers. Por cierto, antes de seguir debo decir que hay dos modelos de esta tarjeta gráfica, uno es el que tenemos aquí con el disipador normal de aire, que en este caso es completamente de cobre, y por otro lado tenemos la versión con bloque de agua, que es de un solo slot. Esta es de doble slot. Pero bueno, eso ya os lo comento a lo largo de la review. Espero que os guste y nada más, chicos. Dentro de análisis. Toca empezar por el unboxing. Dentro de una caja nos encontramos otra caja que tiene un grabado de las letras de VGA por todo el contorno. Es una caja negra con imanes en la parte inferior y el típico acolchado de todas las tarjetas gráficas. Vamos, la típica caja que no hay mucho más que explicar de ella. Cuando la abrimos lo primero que nos encontramos es la tarjeta gráfica que como estáis viendo es el modelo con el disipador de cobre completo. Vamos a dejarla de lado que posteriormente ya lo veremos. Y vamos a ver todos los accesorios que nos trae esta caja. Nos encontramos en primer lugar un cable USB de unos 20 centímetros, luego explicaremos para qué sirve, un adaptador de corriente de 6 pins y 6 pins a 1 de 8 para conectar la tarjeta gráfica, un adaptador de mini display port a display port normal. Un adaptador de mini display port ADVI. Un adaptador de mini display port HDMI. Otro adaptador de corriente de 6 y 6 a 1 de 8. Un adaptador que nos sirve para conectar el tester a nuestra tarjeta gráfica y poder monitorizar los voltajes con un tester externo. Ya lo explicaremos más adelante. Luego un backplate de single slot que nos sirve por si queremos ponerle un bloque de refrigeración líquida, que la tarjeta en lugar de ser de dual slot sea de single. Una chapita de VGA para la caja, libros de instrucciones, una hoja amarilla con advertencias de seguridad, una chapita metálica, una tarjeta metálica de Kingpin Golden Ticket, que no tengo muy claro para lo que es, el CD de drivers, y un kit de adhesivos. Aparte de eso, pues también nos encontramos un póster, que bueno. Es un poco de merchandising y todo eso viene dentro de este sobre negro. Y por último, una camiseta de VGA de la tarjeta gráfica. Que bueno, cuanto menos es curioso para que sepamos todo lo que viene en el interior de la caja. Ahora bien, si le echamos un vistazo por la parte delantera o por la parte frontal a la tarjeta gráfica, lo primero que apreciamos son los tres ventiladores en una construcción de plástico y en el interior el gran disipador de cobre. Debo decir que podéis ver las letras de VGA y de Kingpin que en este caso estas no se iluminan. Solo se ilumina la parte superior y trasera de la tarjeta gráfica, pero por lo menos tenemos una vista. Por la parte de atrás nos encontramos un backplate completamente de aluminio con una estética bastante curiosa, ciertas rejillas de ventilación y algunas características interesantes, como que el logo se ilumina. En su frontal nos encontramos tres mini DisplayPort, un HDMI y un DVI. Sí, es la primera tarjeta gráfica que me he encontrado en el mercado que viene con tres mini display ports y por eso viene con todos los adaptadores. Ahora bien, si la miramos de delante, lo que nos encontramos en la parte superior es una gomita que oculta el... Conector para hacer un slide o un quad slide que soporta esta tarjeta gráfica en este caso y que bueno, pues no deja de ser eso, una gomita que sirve para tapar eso y que está ahí. En la parte trasera nos encontramos un pequeño eh, switch, un pequeño interruptor que tiene tres posiciones y que aquí lo vemos desde el frontal y ahora veremos desde la parte trasera. Sirve para variar entre las tres BIOS que tiene esta tarjeta gráfica. Como estáis viendo, tiene una normal, una OC y una LN2. Esta LN2 básicamente es la misma. Que la de OC, solo que desactiva todas las protecciones físicas. Aparte de eso, tenemos un conector extraño al lateral que aún no he conseguido saber para qué es, pero bueno, tiene algo que ver con los modus VRM. Ahora vamos a hablar del conector que tenemos en la parte superior. Como estáis viendo, gracias a este cable podemos monitorizar todos los voltajes de la tarjeta gráfica. Y yo creo que esto es uno de los temas importantes porque hablamos de una tarjeta gráfica diseñada específicamente para overclock y ahí es algo muy importante. Como veis el conector está en la parte de atrás superior, se conecta así de sencillo y una vez lo tenemos conectado pues es muy fácil conectar ahí las típicas puntas de prueba de un tester que nos van a permitir pues monitorizar los voltajes ahora bien si me vais a preguntar a qué corresponde cada cable creo que esto os lo voy a contestar después porque me costó encontrar la, la ubicación y es que realmente en los papeles de la tarjeta gráfica no venía, pero me lo encontré después. Vamos a echar un vistazo por la parte de atrás. Nos encontramos en la parte superior unos pequeños LEDs que sirven, pues, para monitorizar que todo esté correcto. En la parte de abajo tenemos el cable USB o el conector USB. Como estáis viendo, los dos conectores de corriente de 8 pins justo encima vienen por la parte trasera. Este cable USB es importante que lo conectemos a la placa base y que nos permite que, gracias al software que viene con esta tarjeta gráfica, podamos aumentar los voltajes. you Echémosle un vistazo con la tarjeta ya conectada. Como estáis viendo, la parte superior tiene iluminación RGB y los ventiladores es algo curioso, dado que cada ventilador solo funciona por una zona. Por la parte trasera podemos apreciar los dos conectores de corriente y justo encima hay otro conector que sirve para el EVBot bot de BGA que nos permite actualizar ciertas cosas de la tarjeta gráfica. Por encima tenemos también los LEDs que os comentaba anteriormente y que nos dicen si todo la tarjeta gráfica está correcto. Luego también tenemos un conector que ya, como estáis viendo, está conectado y que básicamente es uno de los tres conectores que controla la ventilación de esta tarjeta gráfica que cada ventilador pues se activa cuando su zona o ya puede ser la GPU la memoria o directamente la placa tienen que funcionar como estáis viendo aquí pues directamente cada zona viene marcada con esas tres lucecitas en la parte superior y indican a qué temperatura está, es decir, estas luces van cambiando de color dependiendo de la temperatura. Por la parte de atrás en el Backplate encontramos el logo de Pink que se ilumina, y esa luz naranja que estáis viendo es otra iluminación interesante, porque son tres pequeños LEDs y nos indica en qué modo de BIOS está funcionando la tarjeta gráfica. Ahora bien, momento de abrirla. Debo decir que me ha costado bastante abrir esta tarjeta gráfica. Cuando desmontamos el backplate, lo primero que nos encontramos es un montón de gomas térmicas, muchísimas, muchísimas. Y aunque lo podríais apreciar en el vídeo, parece que la placa está completamente, es decir, el PCB de la tarjeta gráfica, lleno como de aceite. No hay que preocuparse de eso, no es nada conductivo. Ahora bien, sigamos con el desmontaje en este caso de la parte frontal, ya os digo que ha sido un desmontaje bastante tedioso, no me esperaba una tarjeta gráfica tan bien ensamblada y lo primero que retiramos es el disipador completo de cobre con sus 6 headpipes que la verdad es una maravilla, lo digo en serio, este disipador por aire es una auténtica pasada en ningún momento la tarjeta gráfica haciendo benchmark, jugando al tope, rindiendo al tope ha pasado de 60 grados Sigamos porque tenemos un subchasis inferior y lo primero que nos encontramos es estas gomas térmicas que si las retiramos nos encontramos dos headpipes más que en este caso se encargan de mejorar la eficiencia del disipador aumentando la conexión entre este y los módulos VRM de esta tarjeta gráfica y como estáis viendo el detalle tan curioso de que esta placa de cobre hace contacto entre los headpipes y los módulos VRM. La configuración de módulos de alimentación de esta tarjeta gráfica es de 10 más 3, y en este caso hay que decir una cosa muy interesante: nos ha optado por los monstruosos 14 más 3, porque estos 10 más 3 son bastante más eficientes. Desmontamos el otro trozo del subchasis y ya podemos tener la PCB a la vista. Como estáis viendo, hasta las mínimas resistencias o los fusibles son de muy buena calidad. En la parte superior podemos apreciar los tres módulos de VRM de las memorias RAM, las memorias RAM, el chip que curiosamente venía con este 20 25 marcado el lápiz. Básicamente es por las pruebas que le han hecho de Overclock. Y como estáis viendo, todo el PCB es una maravilla. El acabado, en cuanto a calidad, es un 10. Es decir, este PCB es un maldito 10. No hay nada más que decir. Y ahí nos encontramos toda la serigrafía del conector para el tester, lo que os decía. Y al lado el conector este de Case Model. Que realmente, pues al final averigüe más o menos para lo que era. Nos permite controlar las tres fases de alimentación de las memorias RAM exclusivas de VGA con algún tipo de aparato. Que por desgracia no he encontrado y que, como estáis viendo, corresponde ahí al lateral. Ahora bien, echemosle un vistazo a la placa por encima y os comento alguna cosita. Esta placa base tiene bastantes sensores, tanto en el frontal como en la parte trasera. Los módulos VRM exclusivos de alimentación hacen que puedas tener una eficiencia increíble a la hora de hacer overclock. Las memorias son micron y si estáis viendo esto que he separado con el pequeño pincel es la primera zona donde está la GPU y las memorias, en la segunda zona todos los módulos VRM, esos tres VRM son los de las memorias, un pequeño chip de control general, los diferentes conectores y la tercera zona la parte de atrás de todo que se encarga de la alimentación directa. Un monstruo increíble en nuestras manos y la verdad es que merece hasta el último euro que vale, algo que tocaré o no tocaré después, pero bueno, son 1100 euros y en este caso pues eh, hay que decirlo todo. Por la parte de atrás, como estáis viendo, también vienen muy bien divididas sus diferentes secciones, ahí tenemos el conector, tenemos el switch de las tres BIOS, vamos... Creo que habla de por sí solo el desmontaje completo de la tarjeta gráfica y la tarjeta gráfica. Y estos pequeños chips que vemos marcados con diferentes colores, tanto en el frontal como en la parte trasera, son los sensores de temperatura que vamos a poder apreciar cuando la instalemos en nuestro PC y pongamos el software en marcha de VGA. De esta manera podríamos hacer OC y al mismo tiempo podremos apreciar que son todo este tipo de cosas. Bueno, tocaba montarla, eso ya nos lo he enseñado. Como estáis viendo aquí, tengo el EVA Precision. Es el software. El cabos, pues nos permite activar todos los ventiladores. En la parte derecha, ahí tenemos el curve que nos permite marcar todos los ventiladores uno a uno. Y como estáis viendo, pues un ventilador es para el GPU, el otro es para el Power y otros para las memorias. Que son estos tres LEDs que tienen la parte superior y que también podemos controlar desde aquí, eh, básicamente desde esta zona del menú, que no recuerdo dónde está. Debo decir que esta tarjeta gráfica viene con un pequeño problema. O el software, que es que te capa directamente a 60 Hz. O sea, si la instaláis en vuestros ordenadores y no pasa de 60 Hz, simplemente tenéis que ir ahí al frame rate target y variarlo para ponerlo al máximo. Ahora como estáis viendo no me permitía cambiarlo las luces, pero bueno. El USB está conectado, en la parte de la derecha tenéis una imagen con los tres sensores de la parte trasera y los siete en la parte frontal. Vamos a iniciar en GPU Z una renderización y en este caso ya podéis ver primero, tal cual, como viene la tarjeta gráfica, sin tocar nada, encender un render y ver cómo esta tarjeta gráfica funciona a 2012 MHz, 5508 MHz las memorias. Increíble. Como estáis viendo en la parte izquierda se puede subir el voltaje, yo en mi caso lo subí a tope, hay que tener el cable USB conectado para que esto funcione y esto ya nos permite jugar un poquito con el OC. Básicamente no es muy complicado porque este modelo, el Kingpin, viene con una garantía de fabricante y es que nos garantizan que mínimo vamos a conseguir los 2025 MHz de frecuencia. La BIOS, debo decir que en este caso estaba utilizando el modo OC, y como estáis viendo, en un proceso que ha acelerado un poquito, fue muy sencillo llegar a los 2100 MHz. Ya ni siquiera subí las memorias a los 6000, porque tampoco iba a hacer los benchmarks con toda la gráfica oceada pero es un proceso muy sencillo bastante fácil es decir el tener los mejores chips pues te garantiza eso ahora como curiosidad se queda en 2100 megahercios no va más allá y esto porque ocurre ocurre porque el BIOS que he utilizado yo que es el modo OC sigue teniendo activadas las protecciones de seguridad del sistema como es lógico no iba a jugármela a hacer un OC superior y por tanto no utilicé la tercera bios que es la LN2 que es Solo recomendable para bloques de refrigeración líquida o bloques de nitro. Por tanto, lo dejé ahí, 2100 como máximo ya me parece 2101 MHz, como estáis viendo ya me parece más que suficiente para cualquier juego, es decir, hablamos de una tarjeta gráfica que vuelvo a repetir e insistir, es para overclockers, y en este caso yo creo que deben de ser ellos los que, pues con NitcoPot y demás, hagan las pertinentes pruebas. Pero ya os digo que esta tarjeta gráfica ha llegado a los 2500 MHz, esta misma que tengo yo, no, eh, otro modelo como esta tarjeta gráfica. Ahora bien... No hay mucho más que decir aquí, yo creo que lo siguiente es pasar a las pruebas de rendimiento y que veáis cómo rinden. Estas pruebas de rendimiento os las he hecho sin OC, es decir, con los 2012 MHz a los que viene la tarjeta de fábrica, tal cual, es como venía, pinchar en el PC y es lo que saltó directamente. Y es como he sacado los benchmarks, no he querido corromperlos haciendo OC, porque está clarísimo que al igual que me pasó con otra tarjeta gráfica, que también conseguí poner a 2100 MHz, Habría contaminado todas las pruebas. <coughs> Así que en ese caso, yo creo que no había mucho más que hacer. El anti-valuars tocando un poco las narices y pasamos a las pruebas de rendimiento, en las cuales vamos a poder ver alguna cosa un poco característica. Antes de que salten, os voy a explicar el qué. Básicamente, en algunas de las pruebas, esta tarjeta me ha marcado menor puntuación que el resto de 1080 TI que he probado. Puede ser porque he cambiado de procesador, puede ser porque se han actualizado los softwares o cualquier otra cosa. Pero como estáis viendo es la primera que siempre está arriba, en 3D Mark Fire Strike hemos tenido 6999 puntos en 4K y en 1080. En 3D Mark Time Spy solo 4034, cuando las anteriores 1080 estaban en torno a 10000. Ha habido una actualización de este software y por tanto yo creo que tiene algo que ver con esto. Un Engine Heaven también nos encontramos lo mismo, está arriba, es decir, no es la que más se está dando pero sí que es cierto que es de las que más está dando. Es algo impresionante. Unigine Superposition, que es el último software que hay, el más fiable, como vemos, está justo por debajo de la KFA2, 1080ti Halo Fame Edition. Luego en Geekbench nos está dando una puntuación también justo por debajo de la Gigabyte Aorus GTX 1080ti, que en este caso es la que tengo yo montada en mi ordenador. y Pero como estamos viendo, es lo que decía, la capacidad de overclock de esta tarjeta gráfica no la tiene la mía. Y como estáis viendo, pues en el resto de juegos, básicamente nos encontramos lo mismo. Es una de las mejores 1080 Ti que podemos encontrar en el mercado. Vuelvo a insistir: en algunas pruebas ha dado unos resultados muy bajos, pero puede ser o por el cambio de procesador o por las actualizaciones de los softwares. No os preocupéis. Aún así, debo decir que la tasa de eh, probabilidad de aumentar el rendimiento gracias al OC es muy grande en esta tarjeta gráfica, cosa que en las otras no. Y eso yo creo que también es muy interesante. La vemos como siempre, está allá arriba, junto a los mejores modelos. Del resto de ensambladoras, pero en este caso, este modelo Kingpin tiene soluciones que no tienen los otros. Por cierto, mirado ZK, que es algo que hace un uso intensivo de toda la tarjeta gráfica, como estáis viendo, atopeado sin ningún tipo de problema y sin pasar de 60 grados. Por último, quiero dar mi opinión personal acerca de esta tarjeta gráfica. La verdad es que son muchas las cualidades que tiene: el disipador completo de cobre, el completo acabado, el que sea tan difícil de desmontar muestra que está muy bien ensamblada, que sea solo de doble slot, que normalmente las tarjetas de este tipo ya son de tres slots, las capacidades que tiene con las tres bios, las capacidades de overclock, el sistema de que cada ventilador esté asignado a una cosa diferente como es la GPU, las memorias o la alimentación, las luces que tiene de control, es decir, tiene tantas y tantas características que seguro que en el vídeo me he dejado muchísimas. Como habéis visto, solo he llegado a 2100 MHz y eso es una limitación que tienen las BIOS de esta tarjeta gráfica. Si la pongo en modo L2 o LN2, que es la BIOS más alta, donde se deshabilitan las protecciones del sistema, sí que se puede llegar más allá, pero corre el riesgo de quemar la tarjeta gráfica. Otra de las cosas es que en la misma PCB. Hay unos switches que nos permiten eliminar las protecciones físicas de voltaje y temperatura, aunque no he tocado estas opciones. Ya digo que todas estas características más avanzadas las dejo para el análisis completo en la web, porque si no el vídeo se habría hecho muy muy largo. Ahora bien, ¿realmente tú te comprarías esta tarjeta gráfica asaltador? Pues... No, <laughs> por desgracia debo de ser sincero, esta tarjeta gráfica vale 1100 euros, cuesta 300 euros más que un modelo normal, eh, unos 250 más que un modelo tope de gama de, de otros ensambladores y es un modelo creado y diseñado específicamente para overclockers. Y eso es muy importante. ¿Sois muy entusiastas del PC? ¿Vais a hacer Overclock? Esta es vuestra tarjeta gráfica, sin duda. Es la mejor tarjeta gráfica que he tenido en mis manos hasta el momento. Hablando de 1080 Ti. Pero si no vais a hacer Overclock, si la queréis solo para jugar, esto no es vuestra tarjeta gráfica. Estas características las hacen... Eh, o sea, estas, las características que tiene esta tarjeta gráfica la hacen ideal para ir a concursos de OC, para querer marcar las máximas puntuaciones en los benchmarks y demás. Pero yo creo que para jugar no es nada necesario. Pero aún así os lo vuelvo a repetir, ¿eh? EVGA ha hecho pues, un trabajo, pero chapo, excelentísimo. La verdad es que sus ingenieros se lo han currado muchísimo. Esta tarjeta gráfica es un regalo para cualquier entusiasta de, del PC. Es un regalo poderla tener, como yo he podido tener una semana y media, probarla, jugar con ella a 0C, a marcar puntuaciones altas. Y eso la verdad es que es algo que me ha dejado muy impactado. Y ahora bien chicos, no tengo nada más que decir, si os ha gustado el vídeo sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.